Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenido diciembre de este año 2020 aquí a Cadena Los Ángeles y a Video Cable Castelli. Estamos en el canal 2 y en el canal 81 de nuestra señal de Video Cable. Calorcito, altas temperaturas, estaba previsto que así sea. También está pronosticado que se den algunas precipitaciones. Lo cierto es que ya veíamos nuestras cámaras de exteriores. Están dando vuelta las nubes, pero todavía nada para decir que se acercan las lluvias prontamente. Saludamos a Pompeya en 101.1, en el corazón mismo del impenetrable chaqueño. Estamos con Cadena Los Ángeles. En Villa Río Bermejito estamos en 101.9, con FM Confluencia, Cadena Los Ángeles. Y también en Miraflores en 106.9, con Cadena Los Ángeles. FM Los Ángeles en Juan José Castelli, 99.3. Y aquí en Castelli, como siempre, también estamos con Video Cable Castelli, el canal 2 y el canal 81. El último mes del año, el mes número 12 de este año 2020, un año difícil, no le voy a contar por qué. El próximo 3 estamos de aniversario en Cadena Los Ángeles, cumplimos 15 años de estar en el aire de El Impenetrable Chaqueño. Es el mes aniversario para nuestra empresa. Vamos a hablar mucho durante todo el mes acerca de los inicios de Cadena Los Ángeles. Ahora compartimos los títulos, lo más importante que tendremos en esta jornada. Hoy en Panorama Interior le contamos detalles de la crecida que dio el río Bermejo y de esta manera garantiza la normalidad en la provisión del agua potable a 4 localidades del norte. Hablamos hoy con Agustín Tetzel, quien además nos dio detalles de cómo está funcionando la cooperativa, toda la parte del personal, cómo están cumpliendo con los productores, con nuevos proyectos que tienen para llevar acueducto a la zona rural. Otro de los temas importante, Castelli se prepara para la Navidad, segunda expoferia navideña. Hoy hablamos con Silvia Andorno, la secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Juan José Castelli, y nos da detalles de cómo se preparan además con un concurso. Hay posibilidades de participar y llevarse importantes premios. Otro de los temas, Capitanich, el gobernador del Chaco, presentó el proyecto de ley para la aplicación y monitoreo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy lo vamos a escuchar en detalles al gobernador. Y además, el gobierno transferirá 7,4 millones de pesos a 30 municipios para llegar con la canasta navideña a los sectores más vulnerables. Hoy lo vamos a escuchar a la ministra de Desarrollo Social. Otro de los temas importantes, ayer tuvimos una nota muy interesante con la doctora Paula Sartor. Tiene que ver con la pandemia. Estamos en el peor momento de la pandemia, dijo la doctora. Ayer en horas de la noche se comunicaban 13 nuevos casos en Juan José Castelli de una misma camada de hisopados. Hoy la vamos a escuchar. Y además, hoy en Panorama Interior vamos a hablar con los responsables de la distribución de los módulos alimentarios en todo el interfluvio Teuco-Bermejito. ¿Cómo será la modalidad? Esta partida será doble. ¿Dónde serán los lugares de entrega? Y además, ¿cuándo y cómo será toda la logística que llegará nuevamente a la región del Impenetrable y más precisamente al interfluvio Teuco-Bermejito para hacer la entrega de los módulos a cada uno de los beneficiarios? Por otra parte, hoy en Panorama Interior vamos a ampliar la información respecto del inicio de la obra de la avenida Leandro N. Alem. Ya está la empresa constructora en la localidad, se están instalando, están comenzando a instalar el obrador, una obra esperada, anhelada por la comunidad de Juan José Castelli, finalmente tendrá su inicio en los próximos días. Comenzamos con
el presidente de la cooperativa Contralmirante Gregorio Portillo Limitada. Son buenas noticias, el río Bermejo comenzó a crecer. Esto también trae alivio y tranquilidad para la provisión con agua potable a 4 localidades, no solo a Juan José Castelli, sino que también a Miraflores, Espinillo y Villa Río Bermejito. Lo escuchamos. ¿Del agua y en qué condiciones están hoy recibiendo para distribuir? Sí, un saludo a todos los televidentes de tu programa. Gracias a Dios, este fin de semana, según reporte del jefe de la planta de Puerto Lavalle, el río ha crecido 30 centímetros. Esperemos que esto se siga sosteniendo, porque muchas veces el río pega una crecida y después baja hasta que da el tirón definitivo, ¿no? Yo creo que esto nos está trayendo un alivio importante, digamos, para todo lo que estamos esperando el verano, que no se viene muy, muy bien, digamos, ¿no? Y más aún con lo que está pasando en todos los ríos de la región, como es el río Paraguay y el río Paraná también, ¿no? No nos olvidemos que de los últimos 117 años, el río Bermejo no ha tenido una bajante tan pronunciada como la que ha tenido este año. O sea que podemos decir que algo de tranquilidad hay respecto de lo que es la toma sobre el río Bermejo. Sí, sí, más que nada porque empezó a crecer. Seguramente va a haber algunas interrupciones, digamos, que son circunstanciales por ahí, digamos, por algún motivo de los motores o ese chevro que fuera, pero en cuanto al cauce del río, yo creo que una vez que empieza a crecer va a recuperar nuevamente. Ahora, respecto de la distribución aquí interna, han hecho algunas obras interesantes dentro de la ciudad, pero también están trabajando con los productores para, en tiempos de sequía, poder abastecerlo desde el Malá. Sí, la verdad, esto es una obra inédita que hace muchísimo tiempo venían los productores solicitando por diferentes motivos. Los consejos anteriores no lo han estado haciendo. Pero nosotros, al poner en funcionalizar la planta potabilizadora, sí o sí tenemos que bombear una vez por semana al menos para vaciar las cañerías, porque el agua muchas veces queda en las cañerías, o sea, el acueducto del Malá Castelli, digamos, al quedar una semana se descompone, digamos. Entonces nosotros sí o sí tenemos que largar esa agua, y en vez de largarla, digamos, al canal 1, la largamos a los reservorios productores. O sea, estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Cuántos productores hoy pueden acceder a este acueducto? Sin duda hicieron inversiones también con particulares. Sí, cabe destacar que las inversiones, el 100% las han hecho los productores, digamos. Ellos han afrontado el costo de todos los materiales. Nosotros lo único que hemos hecho es el costo de la conexión, y hoy tenemos alrededor de 30 productores conectados. Es decir, del acueducto Malá Castelli hacia el sur, aproximadamente hay 6 kilómetros que llega hasta el campo y un poco más allá de un productor fruto y hortícolas como el de Paco Ruiz, que se conectó hace unos días. Y hacia el norte también hay 4 o 10 kilómetros hacia el norte que hemos utilizado un acueducto viejo que venía de Pampa Argentina, que estuvo parado del 2005, digamos, que nunca se utilizó. Entonces nosotros lo refuncionalizamos y le hicimos la dirección inversa, sería, ¿no? Bien, por otra parte, le queremos consultar respecto de la asamblea que estaba prevista y se viene postergando. Sí, bueno, la hemos postergado dos veces, pero no fue por decisión nuestra, sino porque obviamente obedecemos las reglamentaciones y las disposiciones justamente del Comité de Emergencia Local. Bueno, ahora ya se han liberado un montón de actividades, muchas actividades, y bueno, ahora la propuesta para el 19 de diciembre, ¿no? Con respecto a las cobranzas, ¿qué tal está funcionando el sistema de home banking? ¿La gente se adhirió, se está actualizando? Hay muchísima gente adherida, muchísima gente que se está adhiriendo actualmente, o sea, todos los meses se van incorporando. Es un sistema que ha aliviado a muchísima gente en lo que respecta, digamos, a no tener que venir hasta la planta y evitar el aglomeramiento, ¿no es cierto?, de socios. Permitió esta operatoria, ¿no? Hasta ahora ha funcionado y funciona muy bien. Para finalizar, presidente, el personal de la cooperativa, ¿cómo están cerrando los números y el año con el aguinaldo, los sueldos? Y también sabemos que entregaron ropa y equipamiento. Hemos cumplido con todas las obligaciones hacia los empleados, con la entrega de tanto la indumentaria, el pago a sueldo en término, también el aguinaldo se va a pagar en término. Y esto, más que nada, es digno de destacar porque hemos atravesado un año muy atípico por dos circunstancias
especiales, ¿no? Uno, el tema de la pandemia, que ha limitado muchísimas actividades, muchísimos proyectos, y otro, también el tema de la sequía, ¿no? Y el cambio de cauce del río Bermejo. El tema de la sequía, durante meses hemos bombeado agua del Malano, ¿cierto?, para poder abastecer a los productores acá de las plantas potabilizadoras, es decir, de la cisterna con agua cruda, ¿no? Presidente, muchas gracias, muy amable. Un saludo a vos y un saludo a todos los televidentes de tu programa. El Bermejo y una crecida de 30 centímetros que garantiza de alguna manera el abastecimiento. Los chupadores, es decir, la toma sobre el río Bermejo, va a tener un poco de alivio. Están trabajando desde hace tiempo con dragas, están trabajando con maquinarias de la empresa de vialidad provincial, de la Administración Provincial del Agua, también con la cooperación de la cooperativa, la empresa SAMEP, es decir, un esfuerzo conjunto de muchas instituciones para que tengamos agua en Espinillo, Villa Río Bermejito, Miraflores y Juan José Castelli. Pasamos a otro tema. Hay una presentación que hizo el gobernador de la provincia del Chaco y para tener control acerca de los objetivos. Vamos a escucharlo en detalles al primer mandatario, quien estuvo acompañado de gran parte de su gabinete. Lo que nosotros pretendemos es comunicar a la opinión pública que efectivamente hemos enviado a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley que regula el posicionamiento de la provincia respecto al cumplimiento estricto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda del Estado Provincial. Este proyecto de ley contempla algunas particularidades. Primero, contempla la capacitación obligatoria sobre el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para las personas que trabajen en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es decir, capacitación para los tres poderes del Estado y sus respectivos agentes. En segundo lugar, queremos transmitir que efectivamente los objetivos de desarrollo sostenible son los siguientes. Primero, fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. Séptimo, energía asequible y no contaminante. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Noveno, industria, innovación e infraestructura. Décimo, reducción de las desigualdades. Décimo primero, ciudades y comunidades sostenibles. Décimo segundo, producción y consumo responsables. Décimo tercero, acción por el clima. Décimo cuarto, vida submarina. Décimo quinto, vida de los ecosistemas terrestres. Décimo sexto, paz, justicia e instituciones sólidas. Décimo séptimo, alianza para lograr los objetivos. En todos estos objetivos de desarrollo sostenible, el Estado provincial tiene un plan que se llama Plan Chaco 2030. Ese Plan Chaco 2030 tiene objetivos y metas que objetivamente pretenden arribar a estrategias que mejoren las condiciones y establezcan un progreso muy marcado para el cumplimiento de estos objetivos y estas metas. De manera que la síntesis ejecutiva sería lo siguiente. Primero, el Plan Chaco 2030 está inmerso dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas generales. Segundo, que este proyecto de ley lo que hace es ratificar la voluntad con el objetivo de capacitar los agentes de los tres poderes del Estado a los efectos de que el plan de acción que se inicia a partir del año 2021 no se encuentre trabajando coordinadamente. Y lo vamos a hacer en el marco del Norte Grande. Nosotros vamos a fortalecer el Tratado de Integración Regional con el Consejo Regional del Norte Grande y lograr también articular con los gobernadores de las provincias del Norte Grande la ejecución de este programa. Tercero, hacemos claramente de la igualdad de género una política medular, pero al mismo tiempo un consejo ejecutivo de monitoreo para el seguimiento y el cumplimiento de las metas correspondientes, promoviendo la participación ciudadana como incentivos claros al desarrollo de la estructura de un consenso de carácter social que permita plasmar en esta normativa una idea que constituya
la vertebración de las políticas de Estado. De manera que este es el objetivo, nos parece muy importante hacerlo y nosotros lo vamos a divulgar y esperamos claramente la participación activa también de los periodistas, de los medios de comunicación. Creemos que es absolutamente indispensable hacerlo y esa es la voluntad que tenemos de nuestra parte. Todos los actores políticos, económicos y sociales, medios de comunicación, deberán formar parte de este entrelazamiento de voluntades con el objeto de cumplir los objetivos que son asequibles, que son realmente fundados y que naturalmente implica una interpretación y un desafío de toda la comunidad internacional. Muchas gracias. Dato que no es menor, hay que sumarse, hay que acompañar y sobre todo lo que tiene que ver con lo nuestro, es decir, para también garantizar de alguna manera para quienes vienen por detrás, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y también poder hacer actividades que sean sostenibles, que se puedan consensuar entre las autoridades, entre quienes tienen que controlar realmente y nosotros los medios de comunicación. Una convocatoria abierta por parte del gobernador. Vamos a ir a una breve pausa publicitaria, muy breve pausa, pero antes quiero felicitar a Luana Calzados. Luana Calzados, que tiene su nuevo local por Avenida San Martín, una empresa que, bueno, ha dispuesto de una inversión realmente extraordinaria para la comodidad de sus clientes, un lugar que realmente da ganas de visitar. Luana Calzados en Avenida San Martín 585. Ahí está Luana Calzados con su nuevo local. Nuevo local de Luana Calzados, totalmente renovada. Luana Calzados, hay importantes promociones por este mes de inauguración. Habilitó hoy el local. Tiene absolutamente todo en exposición. Miren lo que son los cambiadores. Bueno, hay que visitar 585, Avenida San Martín 585. Hay unas promos con primavera-verano. Ya para este verano 2020-2021 tenés que pasar por Luana Calzados. Felicitaciones a toda la familia de Luana Calzados. Gracias también por acompañarnos. Y ahora sí, breve pausa publicitaria, enseguida regresamos con más. Vamos a hablar de la situación epidemiológica, pero además vamos a hablar de cómo se prepara Juan José Castelli y el Impenetrable para recibir la Navidad. Cómo vamos a recibir el nacimiento del niño Jesús, pero además también cómo serán las fiestas de fin de año con importantes premios. Breve pausa, ya venimos con más aquí a través de la radio y la televisión. It's all right, you won't be so. Take a chance, leave everything behind you. Come and join me, walk the story. It's easy to survive. Jungle life, we're living in the open. All along, like Tarzan's boy. Hide and seek, we play along our action. Cross the forest, mind your business. On a sunny afternoon. La agencia número 112 de María de Flego comunica que ya está a la venta el sorteo extraordinario de Navidad 2020. Sortea el 19 de diciembre y tiene un primer premio de 112 millones de pesos. Premios adicionales al entero, dos premios de 800 mil pesos. Más una Toyota Hilux 0 kilómetro. Más una Renault Captur 0 kilómetro. Lotería unificada. El entero, 4 mil pesos. Fracción, 400 pesos. Agencia número 112 de María de Flego. En calle Mariano Moreno, 382. Teléfono 3644-471-428. En Castelli. Aquí.
agencia número 112 de María de Flego informa, de lunes a sábados, la captación de apuestas será para la Lotería Chaqueña, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Correntina y Formoseña. 5 quinielas. Apostá en la previa de la Chaqueña, en la primera, matutina, vespertina y nocturna, de la Chaqueña, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, la Correntina y la Quiniela Formoseña. Agencia número 112 de María de Flego, en calle Mariano Moreno 382, teléfono 3644-471-428, en Castelli. Autoservicio El Andaluz. Todo para la canasta familiar. Fiambres caseros, lácteos, frutas y verduras, bazar, cervezas nacionales e importadas. Y para esos momentos inolvidables, vinos de las mejores bodegas del país. Autoservicio El Andaluz. Precio y calidad en un mismo lugar. Avenida San Martín, esquina Perón. Juan José Castelli, Chaco. El 8 de diciembre hay que armar el arbolito de Navidad, decorar tu casa, tu comercio, tu lugar de trabajo, y tenés que pasar por Casa Gudel. Casa Gudel, la casa del millón de artículos, te espera con los mejores arbolitos de Navidad, lametas, boas, adornos, luces LED, luces tradicionales, los mejores pesebres para que puedas tener una Navidad distinta y acorde a tus sentimientos. Casa Gudel, en Avenida Güemes y Mariano Moreno, de Juan José Castelli. Llegó la mejor época del año a Luana Calzados, temporada primavera-verano 2021. Y arrancamos con todos los modelos y colores que te puedas imaginar, con importantes sorteos todas las semanas. Se viene el sorteo extraordinario de Navidad 2020 de Lotería Unificada. Pone en juego al primer premio 112 millones de pesos con duplicador. Además de una Toyota Hilux 0 kilómetro, un Renault Capture 0 kilómetro y dos premios de 800 mil pesos cada uno por la compra del billete entero. Elegí los números de tu entero o fracción en todas nuestras agencias. Sortea el sábado 19 de diciembre. Lotería Chaqueña. Ganamos todos. Autoservicio Pedrito, mayorista y minorista. De Pedro Pop, carnes de la zona, novillitos de primera. Ofertas en harina, fideos, yerba, lácteos, amplio stock en perfumería y elementos de limpieza. Bazar, iluminación, verdulería completa y todo lo que necesites. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. La mejor atención, rapidez y calidad de siempre. Autoservicio Pedrito, de Pedro Pop. Minorista y mayorista. Teléfono 3644-470-087 o 47-1018. Autoservicio Pedrito @hotmail.com. Doctor Vázquez, esquina Castro Palma, en Juan José Castelli. Temporada Otoño-Invierno 2019 en Heladería y Panadería Pelín. Todas las estaciones se disfrutan con nuestros productos. Los postres y las masas más ricas están acá. Helados artesanales con recetas propias. Más de 60 sabores y en panadería la calidad de siempre con el cuidado que nos caracteriza. Pan, bizcochos, facturas, grisines y tortas en exposición y a pedido. Heladería y Panadería Pelín. Con Ola, ahorras con calidad. Distribuye por mayor a todo el interior del Chaco. Lavandina, detergente, jabón para ropa, suavizante, desengrasante, líquido para bruja, limpiadores de piso y superficies, envases. Ola, una marca castelense. Parque Industrial Juan José Castelli. Contacto 3644 40 30 30. Thank you.
Delivery Quiero Más, lo mejor en comidas. Llama al 3644-343677. No pienses en cocinar, pensá en este número. Quiero Más tiene las mejores hamburguesas, pizzas, lomos, milanesas, papas, tartas, empanadas y otras exquisiteces. Delivery Quiero Más, lo mejor en comidas. Recordá, 3644-343677. La comida llega a tu domicilio con Quiero Más. Noviembre en Decor House. Totalmente renovado. Como siempre, te ofrecemos mucho más. Ahora contamos con dos sistemas tintométricos computarizados, Alba y Rainbow. Más colores y mejores precios. Decor House. Renovado. En todo este mes de noviembre, por cualquier compra en efectivo, tenés un 10% de descuento. Y si supera los 1,000 pesos, participás de un sorteo con premios en órdenes de compra de 15,000 pesos, de 10,000 pesos y de 5,000 pesos. Decor House. Renovado. Y si todo eso te pareció poco, tenemos premios para los pintores que realizan las compras en nuestro local. También premios exclusivos en órdenes de compras de 10.000 pesos, de 5.000 pesos y de 3.000 pesos. Decor House. Promoción reapertura en todo el mes de noviembre. Aprovechalo. Avenida San Martín 855. Decor House. Renovado. La excelencia en color. El supermercado de las frutas y las verduras, Avenida Frutería y Verdulería, en calle Holzer y Avenida Juan Domingo Perón, al lado del Salón del SUOEM. Todas las frutas y verduras frescas, con la cadena de cuidado correspondiente. Además, productos de río y de mar. Incorporamos conservas, comestibles en general y carnes especiales. Frutería y Verdulería Avenida, el supermercado de ventas por mayor y menor de frutas y verduras. Visítenos, recorra nuestras góndolas, consulte nuestros precios y conozca nuestro nuevo local pensado para usted. Avenida Frutería y Verdulería, en calle Holzer y Avenida Juan Domingo Perón. Los esperamos. Vení a cargar Quantium, el nuevo combustible de Action Energy. Vení y llévate un 10% de descuento sin tope en tu próxima carga. Action Energy, vení a donde vamos. Promoción sin obligación de compra desde el 5 de octubre del 22 de noviembre de 2020 para compras de 20 litros o más de Quantium. Bases y condiciones en www.promoquantium.com. En Castelli, Action Service Centro Feter. Refinamos nuestros combustibles con la más alta tecnología y estándares de calidad, tanto para el consumidor final como para la industria de la aviación, marítima, el agro, el transporte y otras industrias. Lubricantes Castrol, la mejor atención, mini shop las 24 horas, café, carbón, hielo, bebidas, comestibles y agua caliente. Pago fácil de atención exclusiva en Avenida San Martín y Belgrano de Juan José Castelli. Action Servicentro Peter. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Teléfono 3644-471-171. Tu banco tiene un préstamo para vos, para renovar tus sueños, revalorar tu tiempo, explorar otros caminos y proyectar un nuevo futuro. Sentite libre de disfrutarlo. Tu banco está con vos para acompañarte. Nuevo Banco del Saco. Hoy más que nunca, este es tu banco. Cocinar es una tarea de todos los días y aquí lo hacemos por vos. Comidas Grego, milanesas, pizzas, sorrentinos, canelones, ñoquis, tartas, empanadas, pasteles de papa, asado a la criolla, patas flameadas, albóndigas y una gran variedad de postres. Trabajamos con productos de primera calidad 100% saludables. Al mediodía te esperamos con lo mejor para disfrutar con la familia. Comidas Grego, 3644-456254. Llámanos y consultá por nuestro servicio de catering. Grego y su equipo de expertos cocineros te esperan con lo mejor en Avenida Güemes y Mariano Moreno, Juan José Castelli.
45 minutos de las 13 horas en todo el país. Estamos en vivo y en directo en este arranque del mes de diciembre de este 2020. Aunque usted no lo crea, hemos llegado al mes número 12. Transitémoslo de la mejor manera y con todos los cuidados que se pueda, porque la pandemia todavía no se fue. Estamos en el peor momento de la pandemia. Enseguida la vamos a escuchar a la doctora Paula Sartor para que nos amplíe toda esta situación y su postura respecto de diversos temas que hoy están pasando en Juan José Castelli. La Navidad, estamos en el mes del nacimiento del niño Jesús, que significa eso, ¿sí? La Navidad. Y nos vamos preparando todos para decorar nuestras casas, para ir haciendo los rituales que en este mes de diciembre se hacen con pedidos, con agradecimientos, con esa gratitud, y por lo menos para los que somos cristianos, para los que tenemos profunda fe, nos preparamos de una manera muy especial. Vamos a escucharla a Silvia Andorno, quien es secretaria de Turismo y de Cultura de la Municipalidad de Juan José Castelli. Esta mañana habló con nosotros. Hay buenas propuestas para que, además de ornamentar nuestras casas, nuestras empresas, nuestras instituciones, también podamos participar de concursos. La escuchamos. Exactamente, buenos días, un saludo muy grande para toda la audiencia. Como usted decía, diciembre viene con todo, este último mes del año, que tiene que ver con este año tan especial, un año que estuvo marcado por la cuestión sanitaria. Y en el marco de esta situación, desde la municipalidad, desde la Secretaría de Cultura y Turismo, se ha pensado en una agenda que tenga que ver con la participación, obviamente, comunitaria de todos nuestros vecinas y vecinos. En principio, el lunes 7 y el martes 8 se lleva adelante la feria navideña artesanal, la segunda feria artesanal navideña, en el Paseo de la Mujer, con la presencia de artesanos, manualistas y hacedores de dulces, pan dulces y budines. La idea es que participen los manualistas y hacedores de nuestra comunidad exponiendo sus productos. Invitamos a toda la comunidad que pasen por el Paseo de la Mujer en el horario de la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 18 a 22 para que puedan comprar los productos que se exponen. Antes de finalizar, les quería comentar que para poder participar de la feria tienen que acercarse a la Secretaría de Cultura y Turismo e inscribirse en una planilla para llevar un registro de quiénes son los que asistentes. La segunda actividad que se lanzó ayer, que es el concurso de navideño de Juan José Castelli, también la idea es que los vecinos y vecinas de Castelli puedan adornar sus fachadas, sus puertas, sus patios, sus ingresos con motivos navideños. Con elementos que tengan que ver con la zona, reciclados, y hay muy lindos premios. Este concurso se lanzó ayer, pero a partir del 5 de diciembre y hasta el 20 de diciembre estamos recibiendo las fotografías de cada una de las casas que han decidido participar. Nos mandan la fotografía y un jurado que está constituido por gente de la Secretaría de Cultura y Turismo, de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, un concejal o concejala y también dos miembros de la comunidad, van a acercarse a la casa que se observa en la fotografía y van a constatar que la casa esté obviamente ornamentada. Pedimos que cuando nos envíen la foto, envíen también los datos de la casa y el barrio, sobre todo, donde está instalada. Bien, ¿se sabe alguno de los premios que van a tener?
Sí, los premios son, creemos que, un incentivo muy importante. Para el primer premio tenemos 20 litros de pintura exterior, 20 litros de pintura interior, tenemos rodillos y también pinceles. También para el primer premio una canasta familiar, bastante importante, con todos productos que tienen que ver y que seguramente serán bienvenidos para la mesa de la Navidad y este año nuevo. El segundo premio tiene que ver con una cortadora de pasto, también un premio muy importante para embellecer nuestra casa en estos tiempos en que llueve y nuestros patios crece el pasto, y también una canasta con las mismas características del primer premio, una canasta navideña. Y el tercer premio tiene que ver con luces, que son las que van a un poco ampliar la ornamentación que ya tienen, y una canasta navideña. Así que, incentivamos, pedimos a la comunidad que el espíritu navideño que seguramente va a nacer y va a estar anidando en los corazones de cada uno de nosotros, se manifieste a través de la ornamentación de sus casas. Consideramos que es una manera también de mostrar nuestra alegría y un poco desahogarnos de todo este año que fue tan duro para todos y para todas. También recordamos que se viene la Navidad cantada, ¿no? Exactamente. El 22 de diciembre se va a realizar la Navidad cantada, la estamos organizando junto con la parroquia Nuestra Señora del Valle, y vamos a invitar a todas las iglesias de la comunidad a que participen con sus coros, con sus grupos, cantando villancicos y músicas adecuadas para la época. Es una festividad, es un acontecimiento, es un evento tradicional. Normalmente en un año sin la pandemia nos hubiéramos encontrado en la plaza, pero bueno, este año es un año muy especial, pero no queremos dejar pasar esta fecha y queremos también que, como todos los años, cantemos a villancicos y canciones relacionadas con Jesús que nace, ¿no?, en todos nosotros. Muchas gracias a Silvia Andorno, como siempre muy amable por hablar con nosotros y bueno, a prepararse y a preparar absolutamente todo lo que tiene que ver con la Navidad. Y para preparar la Navidad nosotros siempre recomendamos Casa Gudel, que ya tiene absolutamente todo para que podamos equipar no solo nuestro comercio, nuestra institución, sino que además nuestra casa, nuestros frentes. Y empezar a pensar en otra cosa, tratar de relajarnos un poco con aquello que nos viene angustiando tanto y prepararnos realmente para este mes de diciembre para ver cómo hacemos. Una fiesta tan particular, creo que este mes va a ser para compartir el cuento de la Andricina, que es el de la Navidad, ¿sí? yo siempre me acuerdo de la parte donde dice que pavo tiene que haber, ¿sí?, para la cena de Navidad, pavo tiene que haber. Y la Andricina le pone toda su chispa a ese cuento, y que un poco refleja una Navidad en la provincia del Chaco con 35, 39 o 44 grados de calor a la sombra. Preparémonos para eso y démosle también un poco de rienda a los problemas, que a veces son solucionables y otras veces tienen solución, pero un poquito más adelante. Vamos a escuchar a la ministra de Desarrollo Social de la provincia del Chaco. Hay fondos, interesante suma de dinero para 30 municipios de la provincia del Chaco para que puedan fortalecer las entregas de asistencias en este fin de año. La escuchamos a María Pía Chacho Cabana. Hemos comenzado a lo que venimos planificando hace un tiempo, que es la asistencia que se va a realizar durante el mes de diciembre con motivo de las fiestas de fin de año, comenzar a ejecutar toda esa planificación. En primer lugar, hemos llegado a un consenso con 30 localidades
que también han preferido poder justamente tener una asistencia financiera para poder realizar compras a través de los comerciantes, proveedores locales, y de esa manera poder asistir a familias y personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. De esta manera vamos a llegar alrededor de 100.000 familias con los 30 municipios a los cuales, mediante la firma del convenio hoy, se los va a asistir económica y financieramente. Y las restantes 39 localidades vamos a trabajar en la entrega y distribución de módulos navideños, tal como se lo ha realizado en el diciembre del año, en el diciembre de este año, y justamente esto obedece a la asistencia y la cantidad de módulos navideños a las que es necesario llegar, justamente teniendo en cuenta la cantidad de población y la categoría del municipio. Esto nos parece muy importante a nosotros porque creo que permite que los municipios puedan fortalecer su capacidad de brindar respuesta. Vamos a trabajar articuladamente con los 69 intendentes e intendentas, son actores fundamentales en el territorio, y la intención es que el Estado pueda estar presente en la mesa de cada familia durante las fiestas. Todos los municipios van a participar de una estrategia unificada para atender justamente, digo, a los chaqueños y chaqueñas que solicitan y que obviamente precisan una asistencia alimentaria, justamente en el marco de las fiestas, tanto de Navidad como de Año Nuevo. La verdad es que hoy son 30 municipios los que van a incluir una primera estrategia de aporte económico. Todos los municipios van a recibir asistencia alimentaria, y justamente, digamos, este bolsón navideño, en definitiva, representa, digo, el aporte que realizará la provincia, fundamentalmente a través de los municipios, en cuanto a la cuestión estrictamente de los alimentos. También hay que recordar que el Estado Nacional informó que va a duplicar los montos, tanto de la Asignación Universal por Hijo como también de la tarjeta alimentar, sumado a un bono que por primera vez en la provincia se va a dar, que es un bono extraordinario que el gobernador precisamente había informado hace poco tiempo, por un monto de 3.000 pesos a quienes perciben algún tipo de ayuda social. Así que la verdad es que es un contexto en el que el Estado dice presente, es un contexto en el que el Estado muestra su lado más solidario, y me parece muy importante, digo, que los intendentes e intendentas de toda la provincia construyan un estado de cohesión, un nivel de cohesión social que nos permita, digo, llegar de manera solidaria a todos, y que en definitiva fortalezca el rol del Estado en este contexto tan complicado que vivimos todos los argentinos. Importantes anuncios por parte del gobierno de la provincia del Chaco y el fortalecimiento a los municipios para este fin de año y reforzar la canasta navideña, que en algunos lugares realmente los precios están muy elevados, muy elevados. Después le vamos a pasar una canastita navideña, el dato de la que sale más económica hasta la más cara en los distintos autoservicios que nos están acompañando aquí en Cadena Los Ángeles. Se solicita el paradero de María Luisa Rodríguez, DNI 33614667, que se presente en el juzgado correccional de la ciudad de Juan José Castelli, cito, en calle Doctor Vázquez, esquina Reverendo Padre Holzer, primer piso. Que se presente María Luisa Rodríguez. Es un comunicado del juzgado correccional de la ciudad de Juan José Castelli. Insisto, María Luisa Rodríguez, piden que se presente en el juzgado correccional de Juan José Castelli, cito, en calle Doctor Vázquez, esquina Reverendo Padre Holzer, en el primer piso. Pasamos a otro tema que tiene que ver con el COVID-19. Hay una placa que ayer nos llamó ya la atención, ¿sí? Sin tener ningún tipo de fiestas legales, por lo menos. Hay situaciones que se van complicando. Muchos no quieren que uno hable de esto porque angustia, pero es una realidad y tenemos que contarla. Cuando hablamos con la doctora Paula Sartor, siempre es muy sincera. Y esa sinceridad que tiene para hablarnos, para decirnos de frente las cosas, a muchos le molesta. De hecho, a las publicaciones que hemos hecho en las últimas horas, tuvimos varios llamados telefónicos de personalidades y algunos personajes políticos
que no los voy a nombrar porque no vale la pena. Pero la verdad es esta, y quienes están en la primera línea de batalla, los médicos, los enfermeros, los que están hisopando, los bioquímicos, cuando uno tiene un problema de salud, ¿a dónde va? Al hospital, ¿sí? Termina yendo al hospital del Bicentenario o alguna que otra clínica que nos quiera atender de urgencia. Pero la urgencia, ¿a dónde va? Al hospital. Y los temas complejos, a la salud pública. Vamos a escucharle a la doctora Paula Sartor, que habló con nosotros con mucha sinceridad respecto de la pandemia. A ver. ¿Cómo estás? Bien. La verdad que bien por la lluvia y otro contexto da un poco de ánimo, pero queremos saber cómo estamos epidemiológicamente en la región. Bueno, en la región epidemiológicamente seguimos en el mismo escenario que en las últimas semanas, es decir, con un escenario complejo, con transmisión activa en por lo menos 3 localidades de la región y transmisión importante. Esto estamos hablando de la región que me compete, que está a cargo, digamos, pero también sabemos que se han registrado casos nuevos la semana pasada en Misión Huapo, empezó también, y hay una persona, de hecho, que está en terapia intensiva, que es de esa localidad. Uh-huh. Así que, bueno, nuestra región, bueno, en nuestra localidad específicamente, en este momento estamos con 48 casos activos. Lo habíamos manifestado, digamos, la semana pasada, de que, bueno, este va a ser el número en el que esperamos sostenernos durante un tiempo, y que esto no se transforme en un aumento mayor aún de casos, que mientras estemos en ese número estamos en condiciones de sostener la situación desde el equipo de salud, y que, bueno, la pedíamos el acompañamiento de la gente, para que, bueno, este número no se transforme en un número aún mayor o el doble o más de esto, para que el sistema de salud no se vea colapsado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estamos con las camas, los respiradores, la logística? Es decir, porque es todo como un gran equipo y muchas cosas que hay que tener en cuenta para hablar de asistencia sanitaria. Mira, yo hoy la verdad que no hice una revisión de la situación de las camas, así que estaría mintiendo si te doy los números exactos, pero hasta el viernes teníamos 9 personas internadas, de las cuales una no es de nuestra localidad, sino que fue derivada de Sáenz Peña. Y eran 2 casos sospechosos que todavía no tenían diagnóstico y 7 casos confirmados, y en terapia teníamos 2 personas. Ese era el escenario hasta el viernes. No sé si el fin de semana hubo otros ingresos, no te sabría decir. Bien, doctora, ¿tenemos para hacer los test rápidos aquí en Castelli, los hisopados? ¿Cómo estamos con los insumos? Los hisopados se están haciendo aquí en Castelli, tenemos test rápidos. Recordar a la comunidad cómo es el esquema del diagnóstico. Los test rápidos solamente sirven en aquellas personas que son sintomáticas y que tienen por lo menos 2 días de síntomas detectables, digamos, ¿no? Porque el test rápido detecta antígenos virales, y para poder detectar estos antígenos virales tiene que haber una carga viral en las vías respiratorias importante, que esto no se da en los inicios de la infección, sino por lo menos 2 o 3 días de que aparecen los síntomas. Entonces, justamente lo que hace el equipo es evaluar caso a caso y determinar qué tipo de test es el más recomendable según la situación de ese paciente. Entonces, si el paciente tiene este cuadro, digamos, con síntomas ya desde hace por lo menos un par de días, entonces se hace un test rápido. Si el test rápido da positivo, se confirma la infección. Ahora, si el test rápido da negativo, esto no descarta la infección. De hecho, esto me pasó a mí, digamos, mi primer test fue un test rápido negativo y inmediatamente al día siguiente me hice una PCR y los resultados dieron positivos. Cuando uno está recién en las fases tempranas de la infección, el test rápido puede dar un falso negativo, y eso es importante que la gente lo sepa, porque por ahí se dirige al sector privado donde solamente se hacen test rápidos para diagnosticarse, y se queda tranquilo con un test negativo, como pasó también en algunas otras situaciones, y después la PCR arroja el resultado positivo o incluso más tarde empiezan a aparecer los síntomas. Por eso es que, bueno, en este momento estamos tanto para los test rápidos como para los test regulares de biología molecular, que son más sensibles porque amplifican ARN, tenemos los insumos para tomar las muestras. Lo que no tenemos en este momento en nuestra localidad, que hay un compromiso de que se resuelva en el curso de esta semana, son los reactivos para hacer las pruebas de laboratorio
de biología molecular aquí en nuestra localidad, que bueno, para eso habíamos puesto a punto con mucho esfuerzo el laboratorio en el Hospital del Bicentenario. Bien, ¿habrá posibilidades de traer un nuevo detectar a Castelli que se puedan hacer hisopados y testeos masivos? De hecho, tomamos la decisión desde la semana pasada de que en la posta vamos a dejar una posta fija todos los días a las 5:30 para que cualquier persona que desee, digamos, se acerque a esta posta sin necesidad de comunicarse previamente con la sala de situación, y allí se va a hacer la entrevista de la misma manera que se hace en las postas del detectar, para que quienes tengan un cuadro compatible con COVID puedan ser diagnosticados de manera inmediata. Esto se va a dejar fijo de lunes a viernes a las 5:30 en el acceso del hospital, que está sobre la avenida Güemes, el acceso que está en el sector nuevo del hospital, a la izquierda de la guardia de emergencias, digamos. Bien, ¿qué le preocupa en este fin de año? Estamos arrancando diciembre, se vienen las fiestas de fin de año, sabemos que también estuvo participando de la decisión de la habilitación de las fiestas de recepciones. Hay muchos, sin dudas, muchas recomendaciones, hay muchos protocolos que cumplir. ¿Qué le preocupa en este lapso hasta que llegue la vacuna, que dicen será a principios del año que viene? Me preocupa el cansancio que tenemos todos y todas, no solo los del equipo de salud, sino también de la propia comunidad, que ha provocado porque un poco bajemos la guardia y que se estén produciendo estos contagios con mayor frecuencia y con una tasa mucho más alta. Me preocupa que esto se vaya amplificando de manera tal que el equipo de salud termine colapsando, más en un periodo en el cual todos sabemos que entramos en las ferias, entramos en las vacaciones, empezamos a tener personal reducido, y eso también es una situación complicada. Que también tenemos que tener el cuidado de no seguir presionando al equipo de salud, que ya viene de un año en el que prácticamente no pudo usufructuar licencias y donde vivió mucha tensión, ¿no? Eso me preocupa las reuniones, las fiestas. Creo que si los encuentros se hacen en contextos cuidados, los riesgos son mínimos. Incluso yo pienso que en relación a las recepciones, si los protocolos que se propusieron se cumplen, se pueden dar en contextos cuidados, lo que me da la sensación es que esto no va a pasar. Me temo que me permito un poco descreer un poco de que en esos contextos se van a producir los protocolos, se van a respetar a rajatabla. Y por otra parte, en relación a esto, me preocupa el mensaje en general de que la gente interprete con esto de que estamos bien, y esto no es así. Creo que estamos en el peor momento de la pandemia, entonces creo que también las presiones son demasiadas en todos los sentidos, y en gran parte ahora recae la responsabilidad sobre cada uno y cada una de cuidarse, de cuidarnos y de cuidar a las personas más vulnerables, ¿no? Creo que si no logramos hacer esto, estamos fallando. Fallando como sociedad, porque en verdad el cuidado de uno y de una hoy no es por una, porque uno sabe que con la edad que tiene y con la situación de salud que tiene no va a morir de COVID, que justamente es para cuidar a los otros. Bien, claro, justamente le decía hoy a la mañana al intendente, ¿cómo van a hacer cuando llegue el momento del baile? ¿Van a bailar entre familiares? ¿No van a cruzarse de mesas? ¿No se van a ir todos juntos al centro de la pista? Es decir, hay algunas cosas que, por más que se quieran controlar, creo que va a ser inevitable al momento de la fiesta misma. Así es, yo pienso lo mismo. La verdad que respeto la decisión del comité, no fue la posición que yo asumí, digamos, pero bueno, lo respeto. Y bueno, tendremos que ponerle el cuerpo en lo que podamos, ¿no? También a toda esta situación. La verdad que es un poco, por un lado, digamos, un grupo de personas presionando por una fiesta, y por el otro lado, nosotros sin descansar durante todo el año, sin fin de semana, sin ver a nuestras familias. La verdad que suena un poco injusto el reclamo, pero bueno, o sea, hay que respetarlo. Así son las instancias democráticas, en el momento en que el comité es un espacio conformado por muchas personas y democrático, bueno, se tiene que respetar la decisión colectiva, ¿no?
Bien. Ojalá que se respete el protocolo, creo que eso va a producir, va a permitir que la situación no sea de tanto riesgo, como también hay otras situaciones que realmente son de mucho más riesgo que esta, como las fiestas clandestinas, o las reuniones compartiendo vasos, compartiendo botellas y compartiendo mates o tereré, que son de muchísimo riesgo. Pero bueno, creo que lo importante acá es el mensaje, y por más que esto se dé y que ocurra este encuentro, este espacio, que la gente tenga en claro que para nada esto significa que estamos bien. No estamos bien, estamos en el peor momento de la pandemia y tenemos que cuidarnos más que nunca. Así que yo personalmente, si tuviera un abuelo o una abuela, no participaría de esa situación. Muchísimas gracias, Paula Sartor, como siempre muy amable para hablar con nosotros y sacarnos todas nuestras dudas. Gracias. Gracias, Romindo. Chao. Muy clara, muy contundente, muy precisa, y además con el sentimiento de todo un equipo de salud que viene trabajando sin descanso durante todo el año. Veremos qué pasa. Sin duda será una prueba piloto estas recepciones en el marco de pandemia. Por otra parte, hay una presión hasta de los medios de comunicación. Vemos en Diario 21 recepciones en Chaco. Los chicos se estuvieron preparando 5 años para un cierre de ciclo y el gobierno no responde. Esto pasa en la mayoría de las ciudades. Sáenz Peña tendrá ya sus recepciones. Ayer tuvimos novedades de Miraflores, que los estudiantes pudieron, bueno, hacer la quema del muñeco, presentar su remera y demás. Ese amontonamiento que nos piden desde salud que lo evitemos. Lo cierto es que después del velorio de Diego Armando Maradona, que en paz descanse, todo se ha como visualizado de otra manera, o uno ya toma que la pandemia, no sé, tiene su lado oscuro también de todo lo que nos vienen diciendo. Uno puede llegar a descreer por lo que hemos visto el pasado 25 y 26 de noviembre en Capital Federal. La provincia está decidiendo si autoriza o no la realización de las recepciones. Por el momento varía de municipio a municipio y de localidad a localidad. En la localidad de Juan José Castelli se habilitaron las recepciones, sin embargo, todavía no se sabe qué pasará en el resto de la provincia. Nosotros desde Castelli marcamos tendencia con la decisión que ha adoptado, y déjeme darle un crédito a favor del pedido de los estudiantes del intendente, porque si Pío Sander, intendente de Castelli, hubiera decidido que no se hacen, no se hacen. La democracia termina en el intendente, y si hubiera decidido que se hacen como decidió que se hagan las recepciones, se hacen. Presiones de los padres, hemos visto movilizaciones de los chicos, pero está ya en cada uno de los estudiantes que se quiera presentar o no el día de la recepción, el día de la fiesta. Hablábamos del baile. No podrán ingresar extraños quizás a esta fiesta, pero entre los que van, que serán grupos distintos, de familias distintas, que estarán en mesas distintas, sin dudas se van a cruzar en la fiesta, en el lugar, o para bailar, o para saludarse, o compartir el mismo espacio y demás. Es decir, son riesgos que van a correr, y que el COVID todavía no se ha ido y la pandemia aún existe. Así que bueno, como a veces decimos, y casi siempre, estamos en manos de Dios. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver cómo nos va. Breve pausa publicitaria, muy breve pausa publicitaria. Enseguida venimos con más aquí en Panorama Interior. Vamos a hablar de la villa turística Villa Río Bermejito, que se prepara para el verano 2020-2021. Están refaccionando todo
el camping municipal, están haciendo todo a nuevo. Enseguida vamos a hablar con representantes de esa localidad. Ya venimos. Argentina, Chile, Unidos. Daniela Bocha. ¡Venga, cuesta! Eres mi alegría al despertar. Tu llegada aquí. En el acceso principal a Juan José Castelli está Guerrero Neumáticos, la solución a la hora de cambiar sus cubiertas. Planes de financiación, tarjetas de crédito y débito. Además, con la compra de los neumáticos, el alineado y balanceado es gratis. Guerrero Neumáticos, por su seguridad, le recomienda que cada 10.000 kilómetros controle sus cubiertas. Electro Castelli. Las herramientas y materiales que necesites para instalaciones eléctricas de todo tipo. Contamos con modernas iluminarias para embellecer tus oficinas y ambientes especiales. Ventiladores, grupos electrógenos, motores, motobombas, taladros, amoladoras, compresores, iluminación pública, bajadas industriales, herramientas manuales, asesoramiento en ventas. Somos proveedores oficiales de marcas reconocidas. Honda, Banco, Baco y el precio más bajo del mercado. Ofrecemos garantía de hasta 5 años. Abastecemos empresas constructoras. Electro Castelli es una solución real al alcance de todos. Acepta tarjetas de crédito y débito. Moreno 470, Castelli, Chaco. Para almorzar o cenar en Juan José Castelli, le recomiendo Comedor Mis Nietos, en Avenida Juan Domingo Perón, Castelli, Chaco. Correa, muebles y aberturas. Fabricamos a medida aberturas de algarrobo y aluminio, placares, camas, mesas, sillas y modulares, para que su cocina siempre luzca como nueva. Mesadas de mármol y acero inoxidable a medida. Correa, muebles y aberturas. Visítenos y compruebe la calidad de nuestros trabajos. Pida presupuesto. Avenida Héroes de Malvinas, 268, Castelli, Chaco. Autoservicio El Picaflor. Ventas por mayor y menor. Visítenos, recorra nuestras góndolas. Tenemos todo lo que necesita: lácteos, carnes, bebidas, bazar, artículos de limpieza, perfumería, regalería, verdulería y frutería. Somos el autoservicio más completo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, órdenes y tarjeta alimentaria. Autoservicio El Picaflor. Avenida Héroes de Malvinas y Avenida del Trabajo, Castelli, Chaco. Cooperativa de Agua contra Almirante Gregorio Portillo Limitada SRL. El agua potable es un bien que debemos cuidar. Ahorrar agua es más importante de lo que imaginas. Tomar acción al respecto no solo beneficiará al planeta, sino a tu bolsillo. Puedes comenzar siguiendo estos consejos. Riega las plantas por la mañana. Hacerlo antes de 10 a.m. es lo mejor. El sol todavía no está en su punto más alto, lo que te permitirá usar menos agua, pues tardará más en evaporarse. Recolecta el agua de lluvia. Puedes hacerlo en un barril de plástico y usarla para tu jardín. Si se recolectara la lluvia en el 10% de los hogares de la zona residencial en Castelli, podríamos ahorrar más de 30 millones de litros de agua al año. Mantén una jarra de agua en el refrigerador. Así no tendrás que dejar correr el agua del grifo hasta que se enfríe. Lava frutas y verduras en una olla. En vez de hacerlo directamente bajo la canilla, lo cual desperdicia mucha agua, llena una olla y llévalas ahí. Puedes reutilizar el agua que sobra para regar tus plantas. Usa un solo vaso a lo largo del día o usa un termo. Esto reducirá el número de recipientes para lavar.
No siempre tienes que descargar la mochila del baño. Cada descarga usa entre 8 y 12 litros de agua. Si solo vas a hacer pipí, ¿realmente es necesario jalar la palanca cada vez? ¿Ya estás haciendo alguna de estas acciones? Desde la Cooperativa de Agua Castelli, se trabaja arduamente para evitar pérdidas y optimizar el uso del recurso. Te pedimos tu colaboración. Contacto 3644-471145, 471279, Administración 4471020, Planta Potabilizadora, o visítenos en calle Doctor Vázquez y Remedios de Escalada sin número, Castelli Chaco. Pañalera Mimos tiene dos locales en Juan José Castelli, por calle Doctor Horacio Vázquez al 457 y en Avenida Güemes y calle Holzer. Pañalera Mimos, venta de pañales para bebés, desde tamaño prematuro hasta niños en las marcas Pampers, Huggies, Babysec y Estrella. Además podés encontrar toallitas húmedas, algodón, óleos, colonias, jabones, shampoo y acondicionadores, mamaderas, chupetes y mucho más. Tenemos lo necesario para la mamá después del nacimiento: pañales para adultos, toallitas femeninas, papel higiénico, detergentes, jabones líquidos y suavizantes para ropa y mucho más. Pañalera Mimos está ubicada en calle Doctor Horacio Vázquez al 457 en diagonal a Cetrogar, y sucursal en Avenida Güemes y calle Holzer, frente a Juguetería El Algarrobo. Pañalera Mimos, los esperamos. Casa Gudelk, pesca y camping. Tenemos todo para el pescador: plomadas, anzuelos, cañas, riles, nylon multifilamento, boyas, carpas, conservadoras, sombrillas, banquetas, cajas, cuchillos, baldes para carnada, indumentaria de camuflaje, protectores solares y mosquiteros. Casa Gudelk es garantía de equipamiento para actividades al aire libre. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Visítanos en Avenida Güemes y Mariano Moreno de Castelli. Casa Gudelk, pesca y camping. El Loco, nueva dirección. Por 25 de mayo, 445 de Juan José Castelli. Cotillón, repostería y descartables. El Loco. Se juntaron todo en un solo lugar, al lado del El Loco, nueva dirección. Teléfonos de contacto 4472-729, el fijo, y el celular 3644-672851. El Loco, todo en un solo lugar. Qué bonito sería poder volar. Llegó a Juan José Castelli Farmás, más que una farmacia. En calle Reconquista y Juan Manuel de Rosas, te esperamos con lo mejor: el asesoramiento de un profesional, el asesoramiento de su farmacéutico, Matías Seú. Elegí Farmás, lo mejor al mejor precio, con descuentos y promociones. Además, cuenta con el servicio de delivery. Te llevamos los medicamentos y lo que necesites a tu casa. Comunicate al 3644-6368-77. Todas las semanas, promociones en productos de primerísima calidad, 2x1. Visitanos, consultanos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. En calle Juan Manuel de Rosas y Reconquista, Farmás. Más que una farmacia, del farmacéutico Matías Seú. ¿Estás pensando en invertir? ¿En tener tu primer terreno? Esta es tu oportunidad. Barrio Parque Don Gabriel.
Excelente Loteo, acceso norte a Juan José Castelli. Calles sobre Ripio, totalmente nuevo, a 100 metros del asfalto. Financiación propia. Nos ajustamos a el plan que mejor te convenga. 100% financiados en 12, 24 y 36 meses. Sin entrega. Importantes descuentos al contado. Medidas 12 por 37, 12 por 26, 12 por 30, 13 por 26 y 13 por 30 metros. Oportunidad única. Barrio Parque Don Gabriel, excelente loteo. Comunicate ahora con el Estudio Jurídico Integral, CIRD, a los teléfonos 3644-401819, 3644-542018 o 3644-566732. No pierdas esta oportunidad de tener tu terreno y comenzar a proyectarte. Excelente loteo en Juan José Castelli, en el acceso norte, Barrio Parque Don Gabriel. Excelente oportunidad. HG Muebles, de Cacossi SRL. Acceso Parque Industrial, Juan José Castelli Chaco. Somos fabricantes e innovadores en los muebles para su casa, oficina, puertas de frente y de interior. Diseños innovadores y a medida. HG, una empresa que crece junto a su región. Email cacossisrl@outlook.com. Facebook Cacossi SRL. Instagram HG Muebles. Teléfono fijo 0364-4472-244. Celular 3644-412979. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20. Sábados de 9 a 12 horas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. HG Muebles, de Cacossi SRL. Somos una empresa comprometida con la sustentabilidad del bosque chaqueño. La Casa de las Aberturas. Puertas, ventanas, divisiones en aluminio, vidrios templados, frentes para comercios, ventanales elevadizos, portones, herrajes de primera calidad, entrega pactada, aluminio de primera calidad, trabajos puestos en obra y con garantía, todo a medida. Somos fabricantes. Consulte presupuestos para obras completas. Contacto 3644-343384 o visítenos personalmente en Avenida Güemes y 2 de Abril. Juan José Castelli, la Casa de las Aberturas. Somos fabricantes con garantía. Lumilú Joyas. Ventas al por mayor y menor de joyas en plata. Plata con oro, acero y oro. También somos distribuidores de relojes en las marcas Citizen, Orient, Casio, Guest, Mistral, Triumph, Emit, Ornet. Aceptamos todas las tarjetas de créditos. Órdenes de Amudoch, UPCP y Luz y Fuerza. Con tu compra participás de sorteos especiales y podés pagar con todas las tarjetas hasta 3 cuotas sin interés. En efectivo, importantes descuentos. Estamos ubicados en Belgrano 641, al costado del Banco Nación. Contactanos por WhatsApp al número 3644-672799. Búscanos y seguinos en Facebook e Instagram para ver nuestros productos y todas las novedades. Llegó Quantium Diesel a Norte Combustible, el nuevo combustible premium de la conocida marca Action Energy. Vení y comprobá el rendimiento de tu vehículo con Nafta Diesel y Quantium Diesel. Gran variedad de aceites, lubricantes y cámaras. Contamos con lavadero para automóviles. Una gran playa de estacionamiento. Podés calibrar tus neumáticos totalmente gratis. La mejor atención las 24 horas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. También encontrarás todo tipo de bebidas, cigarrillos, todas las marcas, agua caliente, hielo, con la responsabilidad que nos caracteriza. Ya nos conoces. Somos Norte Combustible. Porque el poder de lo que llevas dentro es lo que verdaderamente te empuja a superar los límites. Estamos sobre Avenida Güemes, 516, Camping Municipal, Misión Nueva Pompeya. Norte Combustible.
Toda la ropa infantil está en Tate Ti. Toda la ropa infantil está en Tate Ti, de calidad, a buen precio, donde encontrarás bodys, pantaloncitos, ajuares, cambiadores, bolsos maternales, niditos de contención, amamantadores, sonajeros, accesorios y mucho más en prendas de vestir para la llegada de tu bebé y su crecimiento. Tate Ti, ropa infantil. Tenemos las marcas reconocidas, las más lindas: Melodrama, Alpiste, Gamisé, Blue, Cheito, Map, Flower Beach, Naranjo, entre otras. Estamos en Avenida San Martín 530 de Juan José Castelli, Chaco. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Recordá, toda la ropa infantil está en un solo lugar, Tate Ti, Avenida San Martín 530 de Juan José Castelli. Lo mejor para vestir a tus niños y niñas. Somos líderes en educación online. Somos la universidad privada más elegida por los argentinos. La Universidad Siglo XXI, sede Castelli Chaco, informa que se encuentra abierta las inscripciones 2021 para las carreras de abogacía. Duración 4 años. Contador público, 4 años. Administración, 4 años. Licenciatura en educación, 2 años. Escribanía, 1 año. También contamos con martillero, higiene y seguridad, comercio internacional, administración agraria, hotelería y más de 35 carreras. Título de validez nacional. Materias totalmente promocionales. Se reconocen equivalencias. Podés adelantar materias. Universidad Siglo XXI. Padre Laud 473. Teléfono 3644-665651. Inscripciones abiertas 2021. Hoy es un día muy importante, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Ayer hablábamos un tanto de la situación y lo que ofrece la provincia del Chaco respecto de esta enfermedad. Hay artículos de la CNN y datos básicos y cronología, puntualmente, qué es el VIH, SIDA y cómo se transmite. Solo para hablar de este tema que afecta a millones de personas en todo el mundo. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA se transmite a través de el contacto sexual con una persona infectada, también al compartir agujas con una persona infectada, a través de transfusiones de sangre de personas que tengan el virus, o a través de una madre que esté infectada y le transmita la enfermedad a su bebé. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hemos visto muchísimas campañas respecto de esta enfermedad que afecta al mundo entero y que la Organización Mundial de la Salud y cada uno de los estados también ha realizado campañas, sobre todo para la parte de transmisión sexual con el uso del preservativo, de los condones, ¿sí? También lo hemos visto aquí en Castelli, y de hecho hoy hay actividades virtuales en favor de la lucha contra el SIDA. Un día importante. Tengo información para leer, comenzó ayer. Creo que es importante porque en muchos años teníamos a la administración pública quejándose de que los sueldos no se pagaban en día y en forma. El último día hábil del mes de noviembre iniciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial. Iniciaron con los pasivos, es decir, los jubilados,
el lunes 30 con DNI terminados en 0, 1 y 2 en la provincia del Chaco. Martes 1, hoy, DNI terminados en 3, 4 y 5. Miércoles 2, DNI terminados en 6, 7, 8 y 9. Para los trabajadores activos, inicia este jueves 3 de diciembre los DNI terminados en 0, 1 y 2. El viernes 4, DNI terminados en 3, 4 y 5. El sábado 5, DNI terminados en 6, 7, 8 y 9. El día de cobro, en algunos casos, es por cajeros automáticos y al día siguiente por cajeros humanos. Pueden pasar a buscar los fondos correspondientes. Vamos de un lado para el otro con la información. Me parece interesante y muy bueno mencionar que la provincia del Chaco se prepara para inmunizar a 266.000 personas con respecto al COVID-19. Capitanich presentó el Consejo Provincial de Vacunación y la logística para inmunizar a 266.000 personas. Una vez que esté la vacuna en la provincia del Chaco, es más, están ya trabajando con todo el operativo de logística para la llegada de la vacuna a nuestra provincia. Se prevé que también utilicen una cadena de heladerías, ¿sí?, para que lleguen en buen estado y lo hagan en el menor tiempo posible. Conformado por diversos sectores, el organismo ejecutará el plan operativo de vacunación contra el COVID-19. Luego de que la provincia reciba las dosis, los operativos se realizarán en postas sanitarias en 3 etapas. En la primera semana se aplicarán a profesionales de la salud, personal de seguridad y en residencias de adultos mayores. Esa será la primera etapa de la vacunación contra el coronavirus. Me parece una información para destacar en estas horas y en este tiempo, que verdaderamente es necesario hablar de que hay una vacuna en camino para inmunizar sobre todo a las personas con el riesgo del fallecimiento, el riesgo de la muerte, los grupos de riesgos o los que están más propensos a contagiarse por los lugares que son muy riesgosos. En la jornada de hoy se registraron 5 muertos y 236 nuevos contagios de COVID-19 en el Chaco. Esa es la información de último momento que brinda el Comité de Emergencia de la provincia del Chaco, el Ministerio de Salud Pública de nuestra provincia. Enseguida vamos a descongestionar un poco esto del COVID-19 y todas las informaciones que tenemos que no son tan agradables, las noticias que están circulando a esta hora del mediodía. En el Chaco murieron 560 personas por COVID-19 en lo que va del año. Es otra de las informaciones que tenemos. Los diputados radicales, esto tiene que ver con la legislatura, vamos a ver qué pasa mañana, impulsan el pago de un bono extraordinario de 10.000 pesos para activos y pasivos provinciales. Vamos a ver qué es lo que pasa respecto de este tema. Lanzan el sitio oficial web verano con información turístico sanitaria en todo el país. También es información muy buena. Mucha gente está pagando ya sus vacaciones, está señando, está haciendo un anticipo. Vamos a hablar con nuestros operadores turísticos también aquí de la zona, con Serial Travel, puntualmente con Emilio Serial, que nos informe un poco más respecto de esta página y cómo están los paquetes y las ventas para lo que será el verano y también un poco más adelante del verano, que muchos eligen ir haciendo reservas temprano. Bien, ahora sí creo que estamos en condiciones de conocer qué pasó con la quiniela, qué pasó con el azar, qué pasó con los números de la suerte en la jornada de hoy.
números presentados por la agencia número 312, la de la suerte, Dibol, de Margarita Domínguez, de Rubén Dibol, en Avenida Hipólito Yrigoyen, en el 150, de Juan José Castelli, Chaco. Y además, números presentados por la agencia número 112, de María Desplego, que ya tiene absolutamente todo listo para que vayas a hacer tu apuesta de El Gordo de Navidad, que sortea el 19 de diciembre con un pozo extraordinario de 112 millones de pesos. Y números presentados también por la agencia número 268, la única de Misión Nueva Pompeya. Muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, por Lotería Chaqueña, la suerte de ganar y ayudar. Rápido con los números de la quiniela, la previa, la chaqueña, el 250-0250. ¿Sabe que el 50, un número muy jugado en la jornada de hoy, es nada más y nada menos que el pan? El pan en la previa de la chaqueña. Nos vamos a la primera de la quiniela en la provincia de Buenos Aires, el 8962. 8962, el 62, la inundación a la cabeza de la provincia de Buenos Aires en la primera. En la ciudad de Buenos Aires, el 8893, el 93, mi número. El enamorado, ciudad de Buenos Aires, 8893, el enamorado a la cabeza de la primera de la ciudad de Buenos Aires. En la chaqueña, el 3697, 3697, el 97, como ya sabemos, es la mesa, salió la mesa. 3697, la mesa a la cabeza de la chaqueña en la primera de la mañana. Correntina, la primera de la mañana, 1787, 1787, el 87. Señoras y señores, los piojos a la cabeza de la correntina. Y cerramos la primera con la formoseña, el 3258. El 58, aunque usted no lo crea, es el ahogado. En la formoseña a la cabeza, el 3258, el ahogado a la cabeza. Vamos a la matutina, sorteo reciente en la provincia de Buenos Aires. Ya está el número 7220. 7220, el 20 a la cabeza, la fiesta. Salió la fiesta clandestina, salieron las fiestas de fin de año, las fiestas que se hicieron y que no nos enteramos. Y en la formoseña, que ya está a la cabeza de la formoseña, el 4784, 4784, el 84, la iglesia. El 84 a la cabeza es la iglesia en la formoseña quiniela matutina del día de hoy. En este primero de diciembre, hoy sortea la poseada. 3 millones de pesos tiene la poseada. En la ciudad de Buenos Aires, a la cabeza matutina, actualizamos los números. 2336, el 36, la castaña. En la ciudad de Buenos Aires, reitero, quiniela matutina de la ciudad de Buenos Aires, 2336. Repasamos la provincia de Buenos Aires, 7220, la fiesta. En la formoseña, el 4784, la iglesia. Muchas gracias a Lotería Chaqueña por acompañarnos. Gracias a la agencia número 312, la de la suerte, Dibol, en Avenida Hipólito Yrigoyen al 150, de Juan José Castelli, Chaco. Muchas gracias a la agencia número 112, de María Desplego, en calle Mariano Moreno. Allí está la agencia número 112 de María Desplego, en Mariano Moreno al 382. Y a la agencia La Única en Misión Nueva Pompeya, la número 268. Un gran abrazo. Se hace rogar, pero ahí ya llega, ya están sorteando, están a full con el sorteo.
usted lo puede vivir en forma directa a los sorteos de Lotería Chaqueña, en La Chaqueña puntualmente, con los 5 sorteos diarios, de lunes a sábados, por Cadena Los Ángeles, 99.3 en Castelli, 101.9 en Bermejito, 106.9 en Miraflores, 101.1 en Misión Nueva Pompeya. Salió el 4.626 a la cabeza de La Chaqueña, 4.626, el 26, La Misa. Mirá vos, ¿qué está pasando? Salió la iglesia y salió la misa. Falta que salga el cura en la correntina y completamos, ¿no? El 26 en La Chaqueña, 4.626, salió la misa, y en la Formoseña salió la iglesia, 4.784. El que fue con el pálpito de la iglesia, del cura, de la misa y demás, sin dudas está con mucha suerte, porque hoy viene la fiesta también, podemos decir. La castaña, y no sé cuántos le jugarán por la castaña, pero el 36, por ahí alguien cumplió años, 36 años, da como para jugar al 36. La correntina se viene haciendo rogar, pero no tanto. Ahí apareció el 539. 0539, el 39, ya lo sabemos, la lluvia bendita de los últimos días en la correntina, el 539, y con esto cerramos la presentación de los números de la quiniela, los números favorecidos en la matutina, en las 5 quinielas que tenemos: la Formoseña, la Correntina, la Chaqueña, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, nos vamos a cómo va a estar, o cómo se cree que pueda llegar a estar el tiempo en las próximas horas. Le digo que si quiere, ya podría estar lloviendo en alrededores de Juan José Castelli. El cielo va a estar nublado a parcialmente nublado, con probabilidades de chaparrones aislados durante la jornada de este martes. Para mañana marca lluvia. Para el miércoles, 32 grados de máxima, lluvia por la mañana, lluvia por la tarde el miércoles. Hoy la máxima va a estar en 38 grados centígrados. Hay posibilidades de lluvias aisladas, chaparrones aislados en la jornada de hoy. Para mañana, insisto, por la mañana lluvia, por la tarde lluvia, es lo que marca el pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional. Para el jueves va a estar nublado a parcialmente nublado. Nublado a parcialmente nublado, nada para alarmarse. El viernes volverían las lluvias, con máximas de hasta 29 grados centígrados, dice. El sábado va mejorando, sábado con sol, parcialmente nublado a nublado. El domingo de igual manera. El lunes despejado, despejado hasta el próximo miércoles. Bueno, va cambiando un poco. Ayer teníamos otro panorama de lluvias. Evidentemente, todo cambia, ¿sí? De un momento a otro, hasta el clima puede cambiar. En Misión Nueva Pompeya, 101.1, allí nos está acompañando el Huroncito Santos. Le mando un gran saludo a él y a toda la familia de Misión Nueva Pompeya, a nuestros anunciantes, a nuestros empresarios, a nuestras instituciones. Gracias por confiar en Cadena Los Ángeles, en el corazón del impenetrable. En Miraflores, en 106.9, allí está Edgar Contreras, Luis Alejandro Lavierrach. Buenas novedades para Miraflores, mañana vamos a andar por allá. Buenas novedades en Miraflores. Vamos a Villa Río Bermejito, 101.9, en FM Confluencia. Un gran abrazo a toda la región de Formosa, toda la zona de Espinillo, a todo el interfluvio, un gran abrazo. Mañana vamos a estar actualizando muy temprano, y esta tarde, los lugares para la entrega de las mercaderías, los módulos que van a llegar nuevamente en un gran operativo, un mega operativo coordinado entre el gobierno nacional y provincial y las municipalidades. Aquí en Castelli, en 99.3, ya llega el grupo El Aguante con Néstor y Leonel Rivainera.
en la técnica aquí en Videocable Castelli, en el canal 2 y el canal 81. Como siempre, me acompaña Néstor Kohler. Mi nombre, Romildo Lavierrach. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente resto de este día, martes primero de diciembre de este año 2020. Y lo vamos despidiendo al 2020. Arrancamos el último mes de este año. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta mañana, si Dios así lo permite, 13:20. Gracias.